Buenas tardes. En primer lugar, bueno, la ciudad, como siempre subrayo, con sus características tan singulares y tan lindas, gracias a Esquinas por recibirnos. Estamos viniendo del Pueblo Libertador. Los ministros del Poder Ejecutivo vamos realizando recorridas de acuerdo a las actividades que tenemos, y por eso es que he venido a recorrer la obra de la hermosa Escuela Normal de Esquina, una escuela emblemática que ha visto pasar y transcurrir muchas generaciones de alumnos, un cuerpo docente muy grande, pasado, presente y el futuro. Y como sabemos, dentro de lo que es el plan de obra de infraestructura escolar, de lo que ha indicado el señor gobernador Gustavo Valdés, es justamente la reestructuración y la recuperación de estos edificios históricos que realmente han dado y dan tanto a la sociedad correntina, en este caso la esquinense. En el Libertador, la escuela 405 también, escuela cabecera, con obras también deportivas incluso. Una escuela cabecera con una obra muy importante de la recuperación total de la parte eléctrica, también de la parte de agua, ya que se ha hecho una perforación, un nuevo tanque, todo el cableado nuevo. Características de lo que muestra el gobierno de la provincia, que es valorizar la educación de todos los correntinos. Bueno, en lo que tiene que ver con, seguramente tuvo oportunidad de otros docentes que no hay obras, de algún reclamo, pedido, tuvo la oportunidad también de recibir a gente. Sí, en afortunadamente esta. La docencia siempre, a pesar de que estamos aquí en pleno mes de enero y está descansando nuestra docencia correntina, sabemos que al enterarse de que vamos llegando a los distintos lugares, se van acercando, nos van haciendo propuestas, transmitiendo ideas, y por supuesto tomando contacto directo con las distintas situaciones que van tramitando los docentes. Así que sí, también contacto con los profesores, con los directivos, con los maestros, y bueno, viendo cuál es el panorama también para este ciclo lectivo 2021 que estamos muy próximos a comenzar. En cuanto al balance de lo que fue este aprendizaje para todos, de la enseñanza virtual y demás, ¿qué le queda como balance de lo anterior? Y después, bueno, hablaremos de lo que se viene. Bueno, justamente creo que el 2020 nos ha marcado un hito de lo que es la generación de la educación virtual, ¿verdad? De la educación, estoy hablando de las zonas donde tenemos conectividad y también del esfuerzo que hacemos para ir mejorando la conectividad en otras zonas de la provincia. Realmente nos ha mostrado que la capacidad de los docentes, el docente correntino estaba preparado. Seguramente nos faltó un poco, eso es innegable, porque todos los adultos de alguna manera le tenemos cierto temor a lo que es la virtualidad, pero la pandemia nos puso en un estado de situación donde tuvimos que sentarnos frente a los distintos dispositivos, conectarnos con nuestros alumnos virtualmente y poder dar clases. Y en otros casos donde no hubo la conectividad, llegar a los distintos parajes rurales, por ejemplo, llegar a las distintas familias con niños, con distintos trabajos y propuestas pedagógicas, pudimos dar clases. Y pudimos dar clases no desde la presencialidad, sino desde otro lugar. ¿Qué nos faltó? Y ese contacto, esa cercanía de la escuela, el lugar que le pertenece al docente es la escuela, el lugar que le pertenece al alumno es la escuela. Y creo que eso es lo que nos ha faltado en el 2020. La pandemia no nos permitió avanzar en ese sentido. Sí, en algunas escuelas rurales, 70 escuelas rurales de la provincia. Y ustedes saben que las técnicas, neurotécnicas y EFAS, también los alumnos pudieron dar sus clases de práctica profesionalizantes. Ahora hay que avanzar sobre lo que nos faltó también, sobre la presencialidad segura, y pensar un 2021 en donde podamos tener clases presenciales para que ese lugar que es nuestro, que es la escuela, tanto del docente y del alumno, sea recuperado y se pueda brindar esa educación. Bueno, después de la visita del ministro Trotta, de este anuncio del gobernador también, ¿qué es lo que se espera? Seguramente que faltan todavía detalles por afinar y demás en cuanto al inicio de clases que está anunciado y programado. Es así, después de la visita del ministro Trotta a la provincia, al día siguiente, el día viernes, hemos tenido una reunión todos los ministros de las provincias con el ministro nacional,
debatiendo y analizando un documento para este posible regreso de la presencialidad segura. Esperemos que la pandemia así nos permita. Ese documento es un documento borrador. Sigue siendo analizado, trabajado por los ministerios de provincia y los equipos de las distintas provincias. Seguramente va a ser aprobado en un próximo Consejo Federal de Ministros, que estamos esperando la fecha de convocatoria nacional. Ahora, la decisión de la presencialidad segura es una decisión que está tomada y cada una de las jurisdicciones, en base a su situación epidemiológica, irá viendo este regreso cómo se hace posible. Bien, y en el marco del inicio también se vieron a través de redes sociales, del Ministerio y demás, reunión con los referentes gremiales también. ¿Cómo lo han tomado? ¿Que hay algún pedido en especial? En la agenda del ministro Trota estaba justamente un encuentro con el arco gremial de la provincia de Corrientes. Son 6 gremios que estuvieron presentes todos sus representantes. Han mostrado mucha disponibilidad para la vuelta a la presencialidad segura, lógicamente que pidiendo los recaudos para que el sector docente esté tranquilo, esté asegurado y esto no genere esta decisión no genere un disparo, digamos, en la cantidad de casos y contagios. Pero además les puedo asegurar que es la decisión del gobernador de la provincia también, y vamos a trabajar todo el tiempo necesario juntos, tenemos que trabajar juntos para que esto de los protocolos, el regreso, el cuidado mutuo sea una responsabilidad compartida y estemos más seguros estando juntos. Pero un mensaje también para los padres en esa tranquilidad de lo por que supuesto, se viene. Por supuesto, ¿no? Porque quienes hacen la escuela son los alumnos y sabemos que cada uno de nuestros pequeños o de nuestros más jóvenes tienen un núcleo que les pertenece primero, que es su familia, y ahí están los padres a quienes les podemos transmitir también que estamos trabajando para la seguridad de esta presencialidad, para que nuestros chicos tengan los elementos necesarios para poder volver a estar en contacto con sus docentes, con su escuela, con sus compañeritos. Y por supuesto que cuando yo hablo de un trabajo conjunto, también me refiero a las familias, porque todos sabemos que es una responsabilidad de todos hoy evitar el contacto, tener las distancias suficientes, el uso de los barbijos, el alcohol en gel y bueno, las recomendaciones que cada familia da a sus hijos para cuidarse en este tiempo tan difícil que nos toca atravesar. Bueno, agradeciéndole el tiempo también, un mensaje final para los docentes esquinenses también, que seguramente ya están ansiosos, algunos, otros no, pero en esa dualidad. Pero en primer lugar quiero decirles gracias a toda la sociedad esquina, gracias a los directivos, gracias a los docentes, gracias a los chicos, a los alumnos y a sus familias, porque sé que cada hogar se convirtió en una pequeña escuela, ya sea del lado de las familias y los chicos, que sé que han hasta habido conflictos familiares porque tenían que usar el dispositivo que tuvieran, o la computadora, o la netbook, el teléfono celular, y sé que cada mamá, cada papá, los abuelos, los distintos familiares se han convertido en maestros de todos los días, que fueron ayudando a los más pequeños y a los jóvenes en las tareas que daban los profes. Cada casa de un profesor y de un directivo se convirtió en una pequeña escuela, porque a partir de ahí su lugar de trabajo era un aula. Estaban en contacto con sus alumnos, con el cariño de siempre, con la afectividad de siempre, y las pantallas permitieron ser un puente de unión entre la familia y la escuela. Así que el primer mensaje es gracias. Y con esas gracias, el ánimo y la esperanza de poder volvernos a encontrarnos en estos espacios que son tan maravillosos y tan cálidos, que son la escuela, las aulas, los patios, las bibliotecas, los laboratorios. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar seguros y tenemos que cuidarnos mutuamente. Ya pronto, segunda quincena de febrero, van a volver los alumnos que quedaron en proceso de aprendizaje, que no han podido aprobar los contenidos de las evaluaciones,
Y Dios mediante, con esperanza y con unión, el 1 de marzo daríamos inicio al ciclo lectivo 2021. A todos, muchísimas gracias, mucha esperanza y a cuidarnos mutuamente. Y felicitaciones al programa, que hoy comienza, es el primer programa, y quiero decirles que les auguramos el mayor de los éxitos durante todo este año. Espero que pronto podamos volver a ver éxitos.